Hermana, no está. Semi no está. Ya lo sé. Naki. ¿Crees que eres muy inteligente para dar un golpe de estado? ¿Qué golpe, Naki? ¿Qué golpe? Déjame ir. ¿Qué golpe? Dime. Deja de negarlo. Si no, voy a matarte. No sé nada de ningún golpe. Por favor, déjame ir. Idiota. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Déjame ir! ¿Podemos hablar? Claro. Quería darle esto a Semi. Es la carta que Belkis escribió para él. Deberías quedártela. Ambas éramos nueras de Belkis. Y ha pasado un tiempo. No estoy diciendo esto de mala manera. Estamos abriendo un nuevo capítulo. Deberías darle esto a Semi. Dime por qué haces esto. Lo sé, Mine. Semi me eligió a mí porque no estabas ahí. Pero ahora estás. Los arrestaré a todos ustedes el 29 de agosto. Uno por uno, Semi. Serán ahorcados uno por uno. ¿Quién nos matará? ¿De qué estás hablando, Naki? Semi, ¿por qué piensas que te electrocuté? Piensa, maldito idiota. ¿Ah? Deja de parlotear. Vamos, ya escúpelo para que te ayude. Naki, por favor, dime qué es lo que quieres. No sé qué está pasando. Cállate. Al hacer negocios con Ekrem, planeabas atraparme involucrándome en el golpe, ¿eh? Eres un idiota, no puedes engañarme. ¿Ekrem es parte del golpe? En serio, no logro entender nada. Me acosté con su esposa. Él no sabía de nosotros. Él lo descubrió y está destruyéndome. Está obsesionado con eso. Estoy seguro de que va a matarme si puede atraparme. Y tú únicamente estás hablando del golpe, Naki. Justo el otro día me engañó y también me hizo firmar un pagaré. No sabes lo que estoy pasando. ¿De qué diablos hablas, Naki? ¿Te acostaste con la esposa de Ekrem? Me odia, te digo que me odia. Tú eres el que me dijo que Ekrem fue un golpista. Escucha, Naki, en serio te digo que yo no tengo nada que hacer con ellos. Solo soy un cineasta. Sí, eres un cineasta. Y un maldito idiota también. Te lo juro, en serio, por favor, déjame ir. Adelante.
No podemos usar eso, Naki. Necesito pruebas. E incluso si es que lo están planeando, son lo suficientemente fuertes para salir de aquí. No puedes lastimarlos si no puedes aplastarlos. Tenemos que aplastarlos. Si pueden salir de aquí, entonces nos joderían. Ni siquiera podemos quedarnos. Los voy a hacer hablar, coronel. No hablarán. Y son poderosos. Armarían un gran alboroto. Estaríamos en los titulares del periódico de izquierda. Uno de ellos es Pasha. El otro podría ser un ministro. Y ese tipo que es dueño de ese barco es ciudadano británico. No es suficiente, Naki, no lo es. No podemos hacerles frente con las pruebas que tienes. Necesito pruebas para hacer mi trabajo. Te estoy liberando, Semi. No he hecho nada malo. Con una condición, escúchame bien. En primer lugar, devuélveme mi dinero. El dinero que te di fue para los golpistas. No puedes ir con ellos. Escúchame bien, me devolverás todo el dinero. Y luego, quiero que me encuentres una evidencia que demuestre que Krem es parte del golpe. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé nada. Ahora lo sabes. Le estoy diciendo, va a enterrarme vivo. ¿Crees que me importa? Deberías haber pensado en eso antes de que te acostaras con su esposa. Muy bien, yo me encargo del dinero. Y si no puedo traer la evidencia, ¿qué pasará? Serás ahorcado. Pero yo no hice nada. Él será ahorcado. Y eres su compañero. ¿No es así? ¿Creen cometió el crimen? ¿Qué he hecho yo? Tu madre falleció. ¿Qué? Ya lo escuchaste. Así es el mundo. Mis condolencias. Gracias. Te agradezco. Se enteraron del suicidio. Nadie quiso venir. Dijo que había otra oración para esos casos. Se deshicieron de nosotros. Hablaré en la otra mezquita. Belkis no era creyente. Eso no lo sabemos. El punto es, recordemos los buenos momentos. Podemos tocar su música favorita. Podemos compartir nuestros recuerdos. Y así le diremos adiós. Espero que no sea un pecado. Podemos hacer eso, pero debemos pensar en el otro mundo. Hijo, todos sabemos cómo era. Nada eliminará todos sus pecados. Tal vez mi cuñado lo quiera. Vieja bruja, como si no supiéramos poner música. Está bien, Hakan. ¿Hay noticias? Ya. Le preguntamos a todos y nada. ¿Dónde puede estar? Estoy segura de que algo le pasó. Él no desaparecería. No, hermana, no pienses en eso. Tranquila, yo estoy seguro de que él está bien. Debe estar tomando aire en algún lado. ¿Tampoco fue al hotel? Hermana, ya basta. Turgut, díselo. Aparecerá, ¿verdad? Semi y sus cosas. ¿Qué cosas? ¿Sabes algo, Turgut? No sé nada. No tengo idea de lo que pasa. Por favor, deja de llorar. No estoy llorando. Si tienes un problema, lo arreglarás. Todo estará bien. ¿Cuñado? Espera, Hakan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estabas? Te diré después. Semi, mis condolencias. Gracias.
Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Sabes cómo sucedió? Tahir y ella se suicidaron. Dejó esto para ti. Semi, podemos posponerlo hasta mañana. Esto es importante. Terminemos ahora. Bien. Mis condolencias. Igualmente. Semi, hijo mío, la vida nos esparció en caminos con diferentes direcciones. Te encontré tarde. Pero después de todos esos años, cuando lo pienso, me doy cuenta de que, por fortuna, creciste muy bien por tu cuenta. Tienes un buen corazón. Porque a pesar de que haces algo malo, la bondad dentro de ti te abre otra puerta. Por eso eres fuerte. Es por eso que tienes a tus amigos a tu alrededor. No eres como yo. Nunca estarás solo. El que es paciente adquiere experiencia. El que puede respirar gana cuando viene a comerciar. ¿Ah? ¿Me equivoco? ¿Qué estamos esperando? Solo disfruto el momento. Mis muchachos retirarán el dinero del banco y lo traerán. No creas que es poco. Es la mitad de lo que te ofrecí antes, pero no es poco. Para hoy en día, vi esto en una película. El hombre era imprudente, descarado, perdedor. Tenía la cabeza en las nubes. Estaba distraído. Le preguntaron, ¿cómo sobrevives? Él dijo que era un astronauta, pero dijo que no estoy listo para volar. Es muy gracioso. Tú estás haciendo lo mismo. La gente piensa que eres una bola de fuego. Tal vez debería llamarte un sabelotodo. Todo el mundo piensa que eres grande, pero estás lleno de palabras, sin acción. Me estabas molestando ayer, pero ahora me ruegas. No puedes dejar este lugar después de todo lo que te dije. Pareces un hombre que fue golpeado. Ni siquiera puedes mover el dedo, como si me rogaras para perdonarte. Toma.
¿Por qué no lo cuentas? Idiota. ¿Creías que no sabía? Sabía que fallaría. Es una parte en aquí. ¿Quieres hacer una broma conmigo? Te pagaré el resto después. Tuve que vender las salas de cine para devolverte el dinero. Quiero pagarte. Dame mi dinero. No me importa. ¿Tienes un yerno o algo? Vende las salas si es necesario. No me importa. Vende todo lo que tengas. ¿No sabes cómo hacer las cosas y te crees un sabelotodo? ¿Quieres pagarme? Es fácil morirse, mi. Escucha, deja de jugar conmigo. Tráeme todo mi dinero. Sammy, sé que tienes mucho en la mente, pero aún así lo lograste. Nos divorciamos cuando me dijiste que querías divorciarte, Tulin. Estos son solo procedimientos formales. Belkis fue muy importante para mí. Dejó algo de dinero para Mehmet. Si necesitas dinero, eres su padre. No, no necesito dinero, Tulin. Pero ella me puso a cargo del dinero. Lo entiendes, ¿verdad? No quiero ocultarlo. Te diría si lo necesitara, gracias. ¿Dónde estaba? No tengo idea. ¿Tú hablaste con él? ¿No te dijo nada? Parecía que lo golpearon. ¿De qué hablas, Hakan? Acaba de perder a su mamá. Estoy segura de que solo se molestó. Mine, quise decir que se veía horrible. Eso es todo. Semi. ¿Dónde está? ¿Y ahora qué pasa? Le vendió las salas de cine a Rea. ¿Quién? ¿Semi? No sé si él quería vendérselas o si es que alguien lo obligó a hacerlo. ¿De qué estás hablando, Turgut? ¿Lo obligaron a vender las alas? Ese imbécil trama algo. Hay un tipo llamado Naki, del servicio de inteligencia. Arruina a las personas. Es sucio. No es un policía, tampoco gángster. Escuché de él cuando estaba en la cárcel. Está bien, pero ¿qué tiene que ver Semi con ese hombre? Semi está haciendo un negocio. ¿Con él? ¿De qué? Quiero decir... De seguro ya es su esclavo. Si le das una pulgada, toma una milla. Si sabe tu punto débil, entonces te destruye. Hermana. Mine, ¿a dónde vas? Él desapareció ayer. Y vendió los cines hoy. No puede hacer eso sin motivo. Le costó mucho. Y vendió todo de un momento a otro. ¿Crees que es lógico? ¿Has visto a Semi con Naki? Lo he visto. Quizá fue coincidencia. No, no lo fue. Todo fue muy repentino. La señora Belkis, la audiencia de hoy. Son dos cosas diferentes. Claro. Pero ambas pueden hacerte enojar. ¿Sabes si te enojas? Si te aburres, puedes concentrarte. Eres más cuidadoso al luchar con la vida. Así es. Si eres la que dice eso, admiro tu esfuerzo.
Tuviste momentos difíciles, pero nunca tiraste la toalla. Es de lo que quería hablarte. Estoy divorciada. Se terminó. Podemos hablar libremente. Está bien. No estoy buscando algo, Yusuf. Sí, necesito amor, necesito afecto. Quiero tener a alguien con quien pueda hablar. No hay prisa. No quiero que suceda de repente cuando me miras, cuando hablas conmigo. Solamente quiero que lo tengas en cuenta siempre. Sí, estamos haciendo una película juntos. Estamos trabajando juntos. Nos estamos acercando. Estamos mostrando interés el uno en el otro. Pero amar a alguien es algo muy diferente. ¿Debo tomar eso como una advertencia? Necesito tiempo para empezar una nueva vida, Yusuf. Solo quería que lo supieras. Amas a alguien. Tienes una familia y eres feliz. Y luego se rompe, cambia. Las cosas que pensaste también cambian. Puedo ser paciente. Puedo esperarte. Lo sé, suena a cliché, pero puedo esperar por ti el resto de mi vida. Solo quiero que recuerdes esto. Estaré esperándote. Lo haré por el resto de mi vida. ¿Semíates? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te cuente? Me torturaron ayer. Me amenazaron. Perdí a mi mamá. Estoy en quiebra. Perdí los cines en los que trabajé muy duro para comprarlos a mitad de precio. Me divorcié esta tarde. Y en un mes me van a matar porque piensan que yo soy un golpista, Mine. ¿Matarte? ¿De qué estás hablando? Descubrí que mi socio, Ekrem, es un golpista. Me dijeron ayer. Cuando me estaban torturando, yo pensé que solo trataba de lastimarme porque estaba durmiendo con su esposa, pero no tenía nada que ver con eso. Ni siquiera sé dónde está el dinero. No lo hubiera tocado si hubiera sabido. Ekrem es dueño de un barco que se llama Impala. ¿Cómo sabes eso? Yo fui quien te metió en ese problema. No te entiendo. ¿Estás trabajando con Naki, Semi? ¿Cómo conoces a Naki, Mine? Responde mi pregunta. Sí. Tomé prestado el dinero para el estudio. Vendí los cines por su culpa. Pero no fue suficiente, porque él siempre quiere más. Lo sé. Yo también le debo. ¿Qué le debes? Después de que te dejé... Quiero decir, después de que me fui a Estambul, las cosas no salieron bien. Y tuve que pedir dinero. Él pagó mi deuda y a cambio me puso entre los golpistas como la novia de un oficial. ¿Quién es él?
un tipo llamado Niyazi. ¿Por qué no me dijiste, Mine? Haría cualquier cosa por ti. Yo tenía el dinero, pudimos arreglar las cosas. Tú tenías tu propia vida. Yo ya estaba perdida, ¿no lo entiendes? Estás hablando de mi vida, Mine. Le dije a Naki que Krem estaba involucrado en el golpe. Le conté a Naki sobre Impala. Por eso te torturó. Shh. No lo hubieras hecho si no te obligara. Deja de culparte. Él nos hizo sus esclavos, Mine. Iba a renunciar. Iba a renunciar. Estaba planeando dejarlos, pero luego trajo a Safet. Safet no vino esa noche porque Naki arrestó a Safet y lo metió en la cárcel. Él te chantajeó entonces. Safet también estuvo involucrado. Incluso si puedo encontrar el dinero y se lo doy a Krem, me expulsará a Safet. Tenemos que deshacernos de él, Mine. ¿Cómo? Tenemos tiempo hasta el 30 de agosto. Encontraré una manera. No perderemos. Haremos nuestra película. Si no lo hacemos, entonces me pueden colgar. Puedo ir a prisión. Yo seré el que mate a ese hombre. No hiciste nada. Todo lo hice yo. Yo soy la culpable de lo que pasó. Soy quien arruinó tu vida. Mine, tendremos otras escenas en la película. Hermana. Ah, cuñado, no importa si me gritas, pero por favor no desaparezcas otra vez. Si te hubiera visto en la oficina de Rea, me hubieras... ¿Qué demonios haces? Te contaré. Eso pasó. Entonces, escúchame ahora. Voy a admitir algo. Aquí vamos. ¿Qué es? Aunque sigo en contacto con algunos comunistas, me fui de la fiesta hace años. Alguien me preguntó sobre ti y quería saber si estabas trabajando con Naki. Te seguí. ¿En serio? Oye, espera, ¿pero de qué diablos estás hablando? Te vi con Naki y les dije... Ese tipo del que estabas hablando fue dado de baja del partido. No lo sabía porque yo no estaba involucrado. Trabajaba para los golpistas. ¿Qué significa eso? Significa que los golpistas saben que trabajas para Naki. Por favor, dime, ¿de qué fiesta hablas? Es complicado. ¿Cuál es su nombre? Asim Akhtimur. No sé quién es. Piensa cuidadosamente. Tal vez hay un punto débil. ¿Quién, esos tipos? Nunca he visto a ninguno de ellos, Turgut. Pero viste a Ekrem. Cuñado, estamos pensando en lo mismo, ¿verdad? Hakan, explícame. Estaba en la caja fuerte de Ekrem. ¿Es un mensaje codificado? Sí. Parece una especie de plan. Es el plan del golpe. Van a asesinar a alguien. Alguien llamó a los cuatro dedos. ¿Qué más dice? La noche del golpe. Supongo que es el 30 de agosto. ¿Pero dónde? No puedo preguntar nada. Asim nos traicionó. Puedo averiguarlo. No, Mine, te quedarás fuera de esto. ¿Qué quieres que hagas? No hagas nada. Ellos saben de mí. No saben nada de ti. Tienes razón, hermana. Niyazi es un soldado. Él es un hombre de mal genio. Olvidémonos de él. Vamos tras Ekrem. Vamos a su oficina. Mejor vamos a su barco. La sal estaba mojada. No pude ponerles. ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Qué hice? ¿Maíz en medio de la noche? Cuñado, olía delicioso. ¿Qué? ¿No quieres comer? Ellos están aquí para ver a Ekrem. Es Gazelle. Debe haber salido del hospital.
Todas esas maletas... van a alguna parte, Hakan. Pues te lo dije, ¿no? Debíamos venir. Maldita sea. ¿Hay algo mal, cariño? Nada importante. Ven aquí. Toma asiento. Toma asiento. ¿A dónde vamos? Primero tienes que irte. Te llevarán a Chipre. ¿Y tú? Yo llegaré después. Pero no te preocupes. Observaremos el mar, el cielo y las montañas juntos. ¿Terminamos con el hospital? Depende de ti, amor. Cada barco tiene un rumbo. Irá donde quieras. No quiero que te olvides. Quiero que recuerdes el hospital. No tienes que volver si no quieres. Yo no lo quiero. Y tú tampoco. No quiero. ¿Qué pasa? Gazelle se va en el barco. Ekrem la está protegiendo. Pero él se queda. Dará un golpe de estado. Sí, lo hará. Solía dormir como un bebé en el pasado. No me despertaría aunque disparara un cañón a mi lado. Pero ya no. Creo que me estoy haciendo viejo. Pero estabas roncando anoche. ¿Era yo? No, tal vez cerré mis ojos solo por 5 minutos, pero de igual forma tuve una horrible pesadilla. Estaba en un barco. Estaba a punto de hundirse y... ¿Hola? ¿Señor Semi? ¿Señor Ekrem? No tengo que recordarle lo importante que es esta noche. Pero me gustaría reunirme con usted, si está de acuerdo. Me gustaría revisar los detalles. No quiero ningún problema. ¿Qué dice? Por supuesto, hay que vernos. Entonces lo espero en mi oficina. ¿Cuándo quiere que esté ahí? Ahora mismo, si le parece. Claro. Nos vemos en breve. Quiere verme. Cuñado, vive en su barco. Digamos que necesitábamos algo y revisó la caja fuerte. ¿Qué pasa si él sabe que tomamos algo? Está bien, Hakan, ve con él. No, no puede venir. ¿Cómo puedo saberlo? Si sabe que los tomamos, si lo descubrió, ¿qué puede hacerme? ¿Dispararme? Ah. Cuida a tu hermana, Hakan. Puedo valerme por mí mismo. Voy a cambiarme de ropa. Bien, entonces vamos también. Cambiémonos de ropa. Vamos, amor. Vamos. Ya deja de comer, por favor. ¿Hay alguien aquí? No sabía que estaba aquí. ¿Qué pasa, señor Ekrem? Les dije que se tomaran el día libre. Todos están emocionados. Seguro.
Repasemos la lista una última vez. No hay necesidad. Nosotros ya hablamos de eso, ¿no? En el barco. Uh-huh. Agregué algunos nombres después de eso. Avíseme si no quiere algunos. No es tarde. Podemos poner una excusa. Estoy seguro de que está bien. Guillermo Huntley. Señor Semi, ¿no le gustó uno de los nombres? Sí. Hay un nombre que nunca he visto antes. Guillermo Huntley. Pensaba en eso. Embajador estadounidense. ¿Estará ahí? Deberíamos invitarlos. Al final del día son los que aterrizarán en la luna. Quiero que estén orgullosos esta noche. Señor Ekrem, el dinero que le debo, estoy esperando que alguien me pague, pero lo tendré mañana. Se lo devolveré hasta entonces, así podremos deshacernos de ese pagaré. No tenía que apresurarse. Está bien. Hermana. ¿Mm? Salía con una chica. Solíamos ir al cine juntos. Vimos todas las películas. Un día le pregunté por qué le gustaba tanto ver películas. Dijo que amaba sentarse en la oscuridad. ¿Qué te hizo decirme esa historia? No sé. Entonces me pregunté por qué le encantaba sentarse en la oscuridad. Estábamos ahí para ver una película, pero ella quería desconectarse de la vida. ¿Niyazi? Mine. Este es el señor Niyazi. Y él es mi hermano Hakan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tomamos café? ¿Quieres unírtenos? Seguro. ¿Qué haces para vivir? Soy cineasta. Justo estábamos hablando de eso, ¿verdad, hermana? Y dime, ¿te gusta el cine? Solo me gusta ver el cine por mis actrices favoritas. Le estaba preguntando a mi hermana, ¿por qué la gente va al cine? ¿Por qué les gusta el cine? Existen diferentes tipos de personas. Por ejemplo, le tienes miedo a la oscuridad, pero puedes ir al cine. Porque de hecho no es totalmente oscuro. Hay un reflejo de luz, pero... Hakan... ¿Puedes darme una mano? Enciende la estufa. Seguro. Si me disculpas, necesito usar tu baño. Hermana, ¿por qué está aquí? Estás hablando demasiado, Hakan. Hablas demasiado. Cálmate. Tiene un arma. No tengas miedo. No puede matarnos a los dos. Estamos juntos. Tal vez solo vino para verme y estar conmigo. ¿Ah? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¡Hakan! ¿Me escuchas? Me desharé de él. ¿De acuerdo? ¿Eh? Sí, está bien. Yo contesto. ¿Hola? Hakan, pase lo que pase, lo harán esta noche. ¿Qué? Hablo del golpe, del golpe. Lo harán esta noche. Prepararon todo. Matarán al tipo en nuestro evento hoy. Se llevarán al embajador de rehén. ¿Entendiste? Hakan. Ajá. Estamos bien, gracias. Solo charlamos. Hakan, ¿puedes oírme, amigo? Te estoy diciendo, estamos perdidos. El viaje a la luna es una farsa. El amigo de mi hermana está aquí. El señor Niyazi. Sí, él está aquí. Mierda. Ya voy. Nos vemos pronto. ¿Quién era Hakan? Mi compañero. Quiero que asistas a la fiesta de esta noche, Niyazi. Habrá mucha gente. Tendrán a todos sus amigos ahí. Me aburriría y te engañaría.
toda la noche. Te estoy hablando del viaje a la luna y me estás diciendo que te aburrirías. No me gustan las multitudes, Mine. Me asfixian. ¿Qué hiciste? No lo sé, hermano. No pensé bien. Él llevaba un arma. Pensé en mi hermana y en mí cubiertos de sangre. Simplemente me asusté y lo empujé. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, no sé. ¿Crees que está muerto? ¿Crees que alguien me vio? Vamos, entra. Enterremos vamos, su cuerpo. Enterrémoslo. ¿Qué? ¿Crees que está muerto, hermano? Por supuesto, Hakan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Detente, ahora? Detente. No vamos a hacer nada. Naki. Naki lo arreglará todo. Debemos decirle que el golpe será esta noche. Entonces, él puede hacer lo que quiera. Él puede detenerlo. ¿Hola? Me gustaría hablar con el señor Naki. Es importante. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Semi Ates. Espere. Lo llaman, señor. ¿Estás ciego? Dijo que era urgente, es Semi. ¡Sal! ¿Qué fue lo que ofrecieron? Dijeron que sería jefe del servicio de inteligencia. ¿Quién te dijo eso? Dijiste que no conocías a nadie. Krem. Ya sé. Mírame, deja de darme el nombre que ya me dijiste antes. Está bien, no, eso es todo. Él no está, olvídalo. ¿Por qué no le dijiste al tipo en el teléfono? Hakan, ¿quieres que le cuente a un extraño que empujamos a alguien por el balcón y preguntarle si nos ayuda? Entonces, ¿qué hacemos, Semi? ¿Qué pasa si hacen algo en el evento de esta noche? ¿De quién será la culpa? Lo juro, nos matarán. Principales estudios de cine. Escuché que el embajador estadounidense no vendrá. Mejor encontremos al de nombre Cuatro Dedos. No había nadie en la lista con ese apellido. Tal vez sea un apodo. No sé, tal vez le falta un dedo o algo. Ya veremos. Avísenme si ven a alguien sin un dedo. Espero que sea de su mano y no le falte un dedo del pie. Eso espero. Turgut, tú sigue buscando a ese comunista, ¿ok? Hermana, veamos allá. Señor Ekrem, las luces se ven muy bien, pero déjeme mover esta. Pero ella me acompaña. ¿Está todo bien? ¿Se ve algo tenso? No, hay mucho que hacer cuando organizas una gran fiesta. Tanta gente. Si algo sale mal, pues... Se siente como un efecto dominó, ¿verdad? Sé cómo se siente por las películas. Cuando me preocupo por eso, me digo a mí mismo que hice lo mejor que pude. Esta noche es importante. Alguien caminará sobre la luna. Hacemos lo mejor que podemos. Y debemos dejar el resto en manos del destino. ¿No cree?
Por supuesto. Te digo que te van a matar, pero no te importa. Como un loro, repitiendo lo mismo. ¿Entonces no vas a hablar? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 9:30. Llegas tarde, Naki. Ellos comenzarán pronto. Eso es todo lo que sé. Va a pasar esta noche. No sé nada más, Naki. No sé nada más. Cuatro Dedos está aquí. Está sentado en esa mesa. Ya sabes qué hacer. Nadie sin algún dedo entre los invitados. Alguien tiene que vigilarlo. Me dijo todo lo que sabía, pero hay que seguir interrogando. Sí, señor. ¿Está disponible el coronel? Necesito hablar con él. Se acaba de ir. ¿Sabes a dónde fue? A una fiesta. ¿Qué fiesta? El gran estudio de cine organizó una fiesta. Verán el viaje a la luna. Aún tenemos tiempo. Dame un cigarrillo. En realidad no estoy seguro. Salud. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Esta noche nos encontramos aquí reunidos para celebrar dos grandes eventos. En primer lugar, vamos a celebrar el éxito de los estudios del cine turco que llevarán el próximo siglo. Y en segundo lugar, el sueño de todos los siglos se está haciendo realidad. El primer paso de la humanidad en la luna. Y ahora, aplausos para Mujde Turkan. ¡Oye! Debemos irnos. Los golpistas están aquí. Oh. Vamos. ¿A dónde vas? ¿Qué sucede, Turgut? Vi a un hombre que dejó nuestra causa. Nunca había visto a nadie como tú. ¡Vendiste nuestra causa! Es un asco. ¡Lo sé! ¡Eres de los golpistas! Míralo. Cuya vida tu amigo está ahorrando.
¡Lo sé! ¡Maldito traidor! Cancela la operación. Han fallado. Conducen. Iré a fumar afuera. Ya vuelvo. Seguramente le iba a disparar desde arriba. ¡Hakan! ¡Hakan! Estaba revisando arriba. Tal vez vio a ese tipo. ¡Hakan! ¿Dónde estás? Su colega escapó, pero no puede ir demasiado lejos. Lo atraparemos. ¡Hakan! ¡Hakan, háblame! ¡Háblame, Semi! ¡Hakan! 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 Realmente fue tu día de suerte, Semi. Si te disparaban, no ibas a ser un mártir o un veterano de guerra. Pero te convertiste en un héroe. El negocio te está haciendo bien. Lo de Hollywood no pasó, pero ya sabes lo que dicen. La función debe continuar. Y tú también. Bien hecho, Semi. ¿De qué estamos hablando, Naki? Crearán una comisión para los golpistas y te tomarán declaración. Le dirás a la comisión lo que dice aquí. ¿No dice nada del dinero que te pedí prestado? No puede estar. Es dinero del Estado. No lo compliques más. Ese dinero no era del Estado. Yo sé que era tu dinero, Naki. Fondo de pensiones. ¿En serio? ¿Cómo terminaste con todo ese dinero? Esa es otra pregunta. No puedes hacer eso con tu salario. Tuviste la oportunidad. Eras mi socio. Y cuando supieron que Krem participó, no podrías pedir un mejor Estambul, ¿no? No hables del dinero, ¿ok? Ah, escuché que Krem huyó del país. Dicen que sobornó a algunas personas. Así fue como se salvó. Sí, Semi, sí. Exactamente así. ¿Qué vas a hacer? Si les dices todo eso, ¿piensas qué le dirán a Safet?
Piensa en eso. ¿Quién es Afet? Ay. Tu vida es solo una mentira, Semi. Eres un bastardo egoísta, pero hay personas que me importan. Si les pasa algo, me las vas a pagar. Entonces, por eso, deja de desafiarme. Haría que arrestaran a Miné. Ella se recompuso, eso dicen. Ella volvió a Yesilkam. Haría que te arrodillaras. ¿Entendiste? Todo era mentira. Pero esto es real. Maldita sea. Escuché cosas de ti, pero nunca las creí. Y después de escucharlo de ti, parece que es hora de que te retires, Naki. ¿Qué hay de Safet? ¿Quién es Safet? Dicen que la vida es tan corta y yo no quiero deberle nada a nadie. Estamos a mano. Por cierto, escuché que la señora Belkis falleció. Lo siento mucho. Mis condolencias. Gracias. Puedes confiarme a tu hijo. Cuñado, hermana. Vámonos. ¡Corte! Gracias a todos. Tomen un descanso. Oye, querido hermano, deberíamos poner al personaje de Hakan asesinado y todo el mundo llorando. Hermana. Felicidades. ¿Quieres té? Ajá. ¿Un té? Sí. ¿Sí? Sí. El cine es tu mejor amigo, hijo. Puede ser tu refugio en la guerra, tu casa, tu cuarto, tu plato en la cena. ¿Me estás entendiendo? No lo haces. Pero lo harás algún día. Puedes decir que tu papá hablaba mucho. Recordarás lo que te dije después de muchos años. ¿Qué pasa, hijo? Ah. Mm.
lo que pasa, tío Costa. Siempre estaré solo. Lloraré solo. Y me reiré solo. Estoy aquí para ti, Semi. Estoy aquí para ti. Si no estoy aquí, entonces el cine estará. Es tu amigo. Es tu novia. Y también es tu anhelo. Se está riendo. ¿Con quién estoy hablando en este momento? Es mi refugio cuando hay guerra. Mi hermosa casa. Mi pequeño cuarto. El cine es el plato en mi mesa. ¿Me entiendes? No. No me entiendes. Pero un día me entenderás, hijo mío. Puedes decirle a la gente que tu tío Costa solía hablar demasiado. Algún día me recordarás. Echa un vistazo a la pantalla. Tu mundo cambiará. Yazan, Semi Hades. Ve con mamá. Vamos, te veré más tarde. Sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm. Yatağına her gece gelincik doldururdum. Dudağına bin kere öpücük kondururdum. Sana güller verirdim, o güllerle belki de kucağıma gelirdim.